Bienvenidos a la retransmisión de este partido de Copa. Soy Manolo Lama y aquí está a mi lado Paco González. Hola Manolo, hola a todos. Es un gran placer estar hoy aquí. Creo que vamos a presenciar un gran encuentro. Al menos yo espero que sea así. ¡Viva el fútbol! Se interpone y presiona el balón. Muy bien interceptado por el defensa. Se ha jugado con esa entrada en el área. El penalti. Presiona y lucha por la pelota. Justo a tiempo. Puede enviar el pase a ese hombre que se lanza en carrera. La engancha con la cabeza. Mal disparo que sale excesivamente desviado. Ese balón es para él. Un compañero se adelanta. Su atención, por favor. Al dueño de la camioneta gris placa 632-1KE. Directo a puerta. ¡Ay! Por una amiguita. Buena entrada, sí señor. Buenísima internada de Xavi Hernández. Magnífico el corte. Será para el portero. Qué bien hecho. Se la ha quitado, qué gran entrada. ¡Dos Santos! Hoy vemos cómo sube el hombre sin balón. Esto tiene buena pinta. La jugada tiene mucho peligro. En línea le ha subido el banderín. Y pierde el cuero. Márquez. Buenísima internada de Xavi Hernández. De Rosario. ¡Qué pelota le puso! Un compañero se abre y puede recibir. Tiene mucho espacio. Gran pase en la zona peligrosa. El arquero no ha podido atraparla. Ha bloqueado justo delante de la portería. Será saque de banda. El centro es buenísimo.
Así concluyen los primeros 45 minutos de este partido. ¿Tienes opinión, Paco, de lo que ha sido esta primera parte? Sí, ¿la quieres? Dámela. Está siendo una eliminatoria muy igualada, por lo menos hasta ahora. Ambos equipos están haciendo lo posible por ganar, pero esto no se ha decantado a favor de nadie. Cualquiera se puede llevar el gato al agua. ¡Qué bien se ha llevado la pelota en la banda! Marque Dos Santos. La jugada tiene mucho peligro. Este jugador es un auténtico cañonero, pero esta vez no lo ha demostrado, ¿eh? Nadie puede acertar siempre, ni siquiera los más grandes. Ese balón suelto cambia de dominador. Muy bien interceptado ese balón. Paco, construir un estadio tan enorme como este debe haber tenido un valor realmente maravilloso. Hace unos años me contaron que antes de poner los cimientos del estadio Azteca tuvieron que volar unos enormes restos de roca que quedaban de la erupción de un antiguo volcán. No te lo pierdas. El pase no ha encontrado destinatario y se ha marchado fuera. Los dos equipos buscan dar un vuelco al partido con estos cambios. Guardado con la pelota. Su compañero sube buscando el espacio libre. Se marchará por el fondo. Saque de puerta. De Rosario. Uno de sus compañeros está ya en el apoyo corto. Guardado. Y el balón cambia de manos. De Rosario. Busca el desmarque. Le roba la bola con una gran entrada. Cuidado con esa bola que busca al segundo palo. El balón queda suelto, lo pierde. Muy bien en defensa. ¡Qué bien ha puesto la pelota al primer palo! ¡Qué rápido estuvo en el cruce con la cabeza! Corta la bola. La defensa no puede perder de vista. El cancerbero despeja sin mucha seguridad. Aunque acaban de fallar una oportunidad, estos hombres quieren ganar. Ha perdonado una jugada muy importante. Está claro que hay que espabilar. El técnico quiere la victoria y realiza un cambio táctico con tal objetivo en mente.
de Rosario. Cuidadín, 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 que va a intentar ponerla en el área. El árbitro hace sonar su silbato, el partido sigue igualado, nos vamos a la prórroga. El entrenador hace un cambio con la vista puesta en deshacer el empate. Empieza la prórroga, veamos ahora cuál de los dos equipos logra imponerse. Tiene un compañero que corre hacia adelante. Han desperdiciado la jugada. Ha pegado en el cuerpo del defensor. Bien jugado. El guardameta rechaza. Ha estado a punto de marcar un gol que podría haber significado la sentencia del partido. Casi lo consigue. Todo el banquillo se había levantado para celebrarlo, pero no ha tenido suerte. Dios mío de mi vida, qué balón. ¡Qué forma de leer el sistema defensivo! El árbitro no añadió ni un segundo. Ha dado por finalizado el tiempo extra. De Rosario. Ahí acude un compañero a apoyarlo. La jugada tiene mucho peligro. Dios mío de mi vida, vuelve a detener. Hoy parece imbatible, Manolo. El portero está teniendo una actuación impecable y mantiene su portería imbatida. La jugada tiene mucho peligro. Y el balón rozado por el portero se marcha por encima de la portería. El asistente dice que es córner. Le pega con la cabeza. El remate de cabeza se va ligeramente elevado. Ha faltado muy poquito, Manolo. De Rosario. Buen corte. Un jugador comienza a correr hacia adelante. Supera su marcador. Tiene pinta de gol. La jugada tiene mucho peligro. No pinta nada mal. El portero atrapa con seguridad. Y corta la jugada con una gran intercepción. Llegamos a los penaltis. Ahora todo es cuestión de quién consigue controlar mejor los nervios.
¡Oh, Dios mío, qué desastre! Ni se ha acercado. No parece convencido de que lo vaya a meter. ¡Qué lástima! Se estrelló en el larguero y se fue fuera. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marca con confianza! ¡Fuera! Faltó poco, pero el lanzamiento acaba golpeando el palo. No parece tener mucha confianza. ¡Mi madre, pero qué es eso, Paco! ¿Se ha debido tropezar? ¡Ha sido gol, 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 gol! ¡Mi madre, que falla el tiro! Creo que esa paradiña le hizo dudar y acabó fallando. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No falla! Se acabó, ha fallado el penalti y su equipo palma. Es un momento doloroso para el chaval.